Su esposo, hijo, nuera y una nieta ingresaron al hospital Pablo Arturo Suárez contagiados por COVID-19. Nos cuenta que aunque su pareja y ella recibieron la primera dosis de vacuna, igual están contagiados. Es que le dio antes de que se cumpla el día de ponerse la segunda vacuna. Ya estaba contagiada, entonces. Sí. No es el único caso. El suegro de Juan Diego, de 61 años, también está enfermo a causa del virus. Se vacunó y justo la primera dosis y justo presenta los síntomas a día seguido. Hay un incremento en el relajamiento en la población y las consecuencias se evidencian en el Hospital IES Quito Sur y Eugenio Espejo en la capital, donde creció el número de pacientes en lista de espera. El día de hoy nos levantamos con una lista de espera de hospitalización de 40 pacientes y una lista de espera de unidad de cuidados intensivos de más de 50 pacientes. Aunque en menor cuantía que antes, de que hay pacientes en espera. Se nota que ha habido un pequeño aumento en la cantidad de pacientes graves. Además, las autoridades de la Secretaría de Salud confirman que hay un aumento súbito en el número de personas contagiadas. Señalan que existe un 26% de positividad en las pruebas, por lo que existe la sospecha de que la variante Delta ya circula en Quito. Estamos tomando muestras y enviándoles a la Universidad de San Francisco para determinar si es que hay la nueva variante. Lo que sí hemos observado en un día de trabajo, el día de ayer, súbitamente se comenzaron a presentar muchos casos positivos. Patricio Rojas, director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco, confirma que están a la espera de las muestras para secuenciarlas y confirmar o descartar los casos, pero que ya existe una alarma. Si hay un incremento súbito de los casos, claro, eso debe llamar la atención poderosamente para ver de qué se trata. Y eventualmente podría ser que se trate de la variante Delta, pero hay otras variantes que igual son, en general son más transmisibles. Todas las variantes de preocupación tienen un porcentaje de transmisión mucho mayor que las variantes previas que circularon desde el inicio de la pandemia. De confirmarse, esta sería la quinta variante de COVID-19 que circula en el Ecuador, que no es más letal, pero sí de mayor velocidad de contagio.